Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de los Reyes del Banquillo. En esta ocasión tenemos una nueva sección que subiremos todas las semanas antes de los partidos del Depor, que se va a llamar Depor Previa. Aquí analizaremos un poco la rueda de prensa de Idiáquez previa al partido y daremos un poco nuestro punto de vista de qué esperamos en el fin de semana que jugamos. Le voy a dar, vamos a empezar a ver el vídeo y vamos a ir comentando sobre lo que va saliendo. Vamos allá. Vamos. ¿Qué tal, Imanol? José Martínez de Buenos Radio Marca. días. Bueno, primero todo preguntarte un poco por Lucas, ¿no? Que no ha estado trabajando en toda la semana. ¿Está disponible mañana? ¿No está disponible? Un poco, ¿qué pasa por tu cabeza o qué información tienes? Bueno, pues tengo que bajar abajo ahora y con los doctores y con el jugador tomar la última decisión, ¿eh? Yo creo que va a ser duda y vamos a valorar ahora para tomar la decisión definitiva. Vale, punto número uno. De esta hora ya se sabe que Lucas no va convocado, ¿vale? No sé muy bien cómo se nos dará el partido sin él, porque aporta mucho en el campo. Mal. ¿Cómo? Mal. Se nos va a dar mal. Sí, A no sé. ver, no quiero decir que vaya a perder el Depor, pero yo lo que quiero decir es que Lucas, lo que le aporta al Depor es un plus que a lo mejor ni tres jugadores juntos te lo dan del banquillo. No es coña. Suposiciones de quién puede jugar por Lucas. Yo creo que van a meter a Hugo Rama de media punta. Yo creo que va a jugar Hugo Rama también, sí. Porque aparte de Lucas, falta Mella, porque fue con la selección. Así que, a ver, yo creo que irá Yo un creo que poco. Sí. jugará Dabo por la banda y jugará Hugo Rama de enganche, Sí. seguramente. O algo parecido a algo lo que estábamos jugando, con un 4-4-2, jugando Alcaine y Alcaine. Barbero. Y Dabo por banda de Mella, no sé, a ver. A ver, podría ser, pero yo creo que va a jugar Hugo Rama primero, porque Idiáquez confía mucho en él. Segundo, porque es también su oportunidad, que no está jugando mucho y, bueno, no está jugando muchísimos minutos y igual es la oportunidad para que demuestre. Y tercero, porque a lo mejor al meter ya a Dabo y meter a Barbero titular, no traer a Lucas, tienes que tener un suplente delantero en el banquillo. Y yo creo que va a jugar, va a estar Alcaine en el banquillo, yo creo que va a jugar Hugo Rama, yo creo que es el cambio natural. Vale, vamos a seguir. Sí. Hola, Manuel, Luis de la Cruz, Diario AS. Hola, Luis. ¿Qué es lo que tiene exactamente? Porque hablamos, parecía un golpe en la rodilla. Bueno, anda con alguna molestia. La verdad es que me gustaría que quedara dentro los servicios médicos si tienen que contar algo, pero bueno, lo importante para mí es que no es grave, que creo que bueno, vamos a ver si está para mañana y si no, espero que esté para la semana que viene prontito. Bueno, es una molestia que al final le está fastidiando, pero creo que no es grave. La posible Bueno. baja de Lucas, o por lo menos jugar con limitaciones, se te une a la de Mella. ¿Esto te replantea en algo la última apuesta que está haciendo el equipo? Digo, más táctica que de nombres. Bueno, no, como todas las semanas, pues en función de lo que tenemos nosotros, de lo que esperamos del rival, pues tomar las decisiones, ¿no? Ya te digo que, bueno, es verdad que no tenemos a David, que vamos a ver cómo está Lucas, pero creo que tenemos una plantilla suficientemente preparada para solventar cualquier baja y mañana vamos con todas las de la ley bueno, a afrontar un partido que sabemos que va a ser de dificultad, porque el Rayo Majadahonda, a pesar de su posición en la tabla, está en un buen momento de juego, es un equipo atrevido, un equipo que plantea partidos de dificultad para el rival y creo que el equipo está preparado para solventar cualquier ausencia. ¿Qué te espera? Vale, a mí me queda la duda de si la lesión de Lucas es la que viene arrastrando, que juega con ella muchas veces. A mí me da la sensación de que es algo diferente, porque si no, no jugaré igual como estuvo jugando estos partidos. Pero bueno, tanto como que la plantilla no va a notar la ausencia porque somos todos muy válidos, yo ahí discrepo un poco. A Hombre, ver qué es el pasa. discurso que tiene que decir, es lo que tiene que decir, pero bueno, o sea, está claro que lo va a notar muchísimo el Depor. Yo creo, también te digo, no es ninguna excusa, o sea, no juega Lucas, no juega Mella, tienen que rendir los otros. O sea, Sí. no puedes ganar una liga ni ascender con 11. Tienen que Sí. jugar, tienes que tener 15, 16 que pueden jugar y que no se note tanto la baja. Obviamente la de Lucas se va a notar, pero intentar minimizar daños, ¿no? La de Y Lucas se notaría menos
si Hugo Rama recupera el nivel que tiene, porque el chaval es muy bueno, ¿eh? A mí Hugo Rama me parece un buen futbolista, pero claro, es que juega a la posición de Lucas. Ya. Y jugar a la posición de Lucas es muy complicado. Pero bueno, a ver mañana, a ver mañana. De hecho, es la oportunidad de Hugo Rama para jugar en la posición que él sabe jugar, porque desde que está en el Depor Claro, entré por no, la banda. claro, no jugó por dentro prácticamente ningún partido de los que jugó. Así que Claro, yo vamos creo a que él ver cómo también lo se desve. sabe. Yo creo que Sí, él también lo sabe. Él sabe que tiene que de hecho demostrar. lo decía el otro día en rueda de prensa que bueno, que no es el único que va a pelear por la posición, porque se hablaba de la ausencia de Mella, que quién iría por ahí por dentro, pero claro, ahora ya se suma la ausencia de Mella, se suma la ausencia de Lucas. De Lucas, claro. Así que a ver, yo creo que Hugo Rama va a ser un fijo mañana. Sí, yo creo que Hugo Rama seguro y yo me parece que Dabo también. O sea, tengo bastante claro quién va a jugar, yo creo, mañana. ¿Esperas? ¿Qué rayo esperas más parecido, yo que sé, al Sabadell del primer tiempo o un equipo como el segundo más en bloque bajo esperando? Yo creo que es un equipo muy valiente, ¿eh? Si no cambia desde que está este entrenador, la verdad que es un equipo valiente, un equipo que apuesta por tener la pelota, por jugar desde atrás, por cuando el rival la tiene ir a presionarle alto. La verdad es que desde que está Eriz mantienen esas señas de identidad y bueno, es verdad que valoramos también la opción de que puedan tomar alguna otra decisión durante el partido, incluso de inicio, de estar un poquito más juntos, pero si mantienen lo que están haciendo, es un equipo que apuesta por ser valiente y por ir a por los partidos, así que en principio esperamos ese contexto. Yo lo que espero es que al no jugar Mella y ni Lucas, igual el planteamiento sea diferente y haya un cambio en nuestro juego que no permita que el Rayo Majadahonda nos venga a jugar, bueno, nos venga no, que vamos nosotros allí, pero nos juegue como nos estuvieron jugando estos dos últimos partidos, que se nos complicaron. No sé tú qué opinas. Yo creo que yo me espero un equipo que va a presionar arriba, por lo menos al principio, ¿eh? Después seguramente si las piernas a lo mejor no dan o tal, yo creo que se encerrarán un poquito más, lo que decía ahora ya, que también que se juntarán un poquito, se esperarán un poquito más al rival, pero jugando en casa. Tu rival juega sin su mejor jugador y sin una de las revelaciones de la liga, yendo abajo como vas en la tabla, jugando lo que te juegas, tienes que ir a por el partido. Y además nosotros venimos de dos empates, ellos lo saben. Yo me espero un Rayo Majadahonda que empiece a presionar arriba y que con el paso del partido el Depor vaya cogiendo el control y se van a ir metiendo un poquito atrás. Eso es lo que espero yo. Sí, a ver. Hola, Imanol, Hola. Xane, para la opinión. El Rayo es un equipo que cuando sale desde atrás, si bien sale desde atrás, suele atraer mucho la presión para intentar encontrar esos espacios a la espalda de los medios. Son muy amplios atacando. ¿Cómo se puede evitar caer en esa amplitud defensiva que puede ser negativa? No, pues creo que tenemos que estar juntos, saber bueno, dónde presionamos y a quién presionamos, intentar reducirles el espacio lo máximo posible, porque es verdad, como dices tú, que es un equipo que si le dejas jugar y le dejas espacio y tiempo, tiene jugadores muy interesantes, ¿no? Bueno, cuando engancha a Alberto, cuando engancha a Sergi ahí, cuando engancha a Cortés, cuando engancha a Navarro, si vas muy abierto y no estás en buenas distancias, es un equipo que puede hacerte daño y bueno, hemos preparado el partido para intentar minimizar sus cualidades que con balón son muchas. Bueno, no hay mucho más que añadir aquí, yo creo. Discurso queda Sí, bien. sí. Rayo Majadahonda, si fuera Buenos bueno días, con Iván. balón, no iría de lo que va, así que Sí, desde luego. Once Total. Terreiro Deporte, hablando todo de suposiciones, si no está Lucas, hay una opción para Dabo que quizás está más cómodo en ese como segundo punta con Barbero. ¿Podría haber una opción para Quintero o incluso podría haber un cambio de esquema? O sea, ¿has mirado ya quizás esos escenarios? ¿Qué es lo que nos puedes contar
lo poquito que nos vas a poder contar de eso. Gracias. No, que bueno, es verdad que solemos tender o bueno, tendemos en general vosotros también a sustituir jugador por jugador, pero eso no es posible. Cada jugador cambia el contexto y cambia las condiciones de los de alrededor. Entonces, bueno, pues en función de lo que decidamos y finalmente no está Lucas, bueno, pues hemos preparado diferentes escenarios para también, en función de lo que hace el Rayo Majadahonda, pues intentar ganar el partido, que es el objetivo. Ojo. A ver, esto es buena pregunta. Sí, ha sido muy buena pregunta, ¿eh? De la compañera, bueno, de la compañera nada, que yo tengo el título de periodismo en el culo, pero la que preguntó. Vale, yo quiero decir que a lo mejor con lo que acaba de decir, no sé si lo dice para despistar, pero igual entra un poquito en escenario lo que decías tú, de Alcaina Barbero y cambiar un poquito el dibujo. Y ojo Quintero, porque igual si entra Alcaina Barbero, no entra Davo y sí que podría entrar Hugo Rama por banda o Quintero por banda. Y si no cambia el esquema, cuidado, yo también me espero, no descartaría un doble lateral, que te meta un Jaime Simo Navarro, algo así, por esa banda. Sí, puede ser. Exacto. Yo lo que no veo es lo de Davo de segundo punta, porque no es su papel. No, porque tuvo oportunidad de meterlo ahí varios partidos y no lo metió. Justo. Yo, lo que decíamos antes, para mí lo más claro va a ser Davo banda y Guarrama media punta. Sí, a ver, eso sería lo que todo el mundo va a pensar y lo claro. Pero bueno, con lo del cambio, él dijo ahora que todo el mundo está esperando un escenario, que puede haber cambios de escenario. Y si yo no descarto doble punta o un doble lateral. Si no, lo que comentábamos, Alcaina Barbero, igual Luis Quintero, que es más jugador Quintero de banda también. Sí, que es más extremo puro. O si haces eso, igual no es descartable un Jaime Chimo Navarro, doble lateral. Sí, o jugar con defensa de tres con los carrileros más adelantados, sí, algo así. No descarto nada, porque ya no lo descartamos, ¿no? Sí, lo descartamos porque tampoco está contando mucho para él. Está en el primer equipo, pero jugó los últimos minutos. Cualquier Cristo antes de que juegue ya, ¿no? Sí, no sé muy bien por qué, pero bueno. A mí ya no, personalmente es un jugador que me gusta, pero bueno, a ver. Vamos a continuar a ver qué dice. ¿Qué tal, Imanol? Pepe Torrente, Cadena Cope. En ese sentido, siempre hablas de partido a partido, ¿no? De centrarte tan solo en el siguiente. Pero en el caso de Lucas, que no ha entrenado en toda la semana, no sé si la decisión también va a pesar lo que viene después, me refiero. ¿Qué nivel de riesgo vais a tomar con el futbolista o va a ser el propio Lucas, que se conoce perfectamente, un tipo con la experiencia de Lucas, el que va a decir, estoy para jugar, no estoy para jugar, no sé un poco cómo es la gestión, sobre todo teniendo en cuenta un poco el discurso de ese de partido a partido, ¿no? Porque claro, si piensas solo en mañana, a lo mejor podría forzar, pero eso podría a lo mejor empeorar las sensaciones de la rodilla. No sé un poco cómo bueno, piensas en eso. Es una gestión en la que al final hay que utilizar el sentido común. Tenemos la opinión médica, tenemos la opinión del jugador, sus sensaciones, y luego está el entrenador que en función de la información que reciba de ambas partes, pues tendré que tomar la última decisión, siempre pensando en el bien del Deportivo. Al final mi objetivo prioritario es que el Deportivo consiga el objetivo y bueno, pues teniendo todos esos factores que tú comentas, pues tomar las decisiones tanto para mañana, principalmente para mañana, pero también pensando, por supuesto, en lo que queda de temporada. Bueno, aquí lo que ya sabíamos, que no está convocado, ¿vale? ¿Y cómo está el grupo? Porque después de una remontada espectacular, 7 victorias consecutivas, se pone líder, 2 empates seguidos, uno de ellos en casa frente al Sabadell. Siempre se habla mucho de sensaciones, ¿no? Y de confianza del grupo. ¿Cómo has visto al equipo en esta semana de trabajo? Pues muy bien, porque a pesar de que no parezca, pues seguimos líderes. Entonces, bueno, pues yo creo que sigue siendo un refuerzo para los chicos. Son conscientes de que la dificultad todavía ha aumentado más si cabe debido a los resultados de la segunda vuelta y que los rivales pues se preparan como se preparan, pero la semana ha sido muy buena. La semana de trabajo a mí me ha gustado mucho, creo que el equipo entrenaba a un ritmo muy bueno y estamos totalmente preparados para afrontar el partido de mañana, que sabemos perfectamente que a pesar de que la posición en la tabla del colista diga otra cosa, va a ser un partido muy complicado. Bueno, aquí estoy de acuerdo. Los partidos que quedan no va a ser ninguno fácil tampoco, porque todos se juegan algo, quedan 10 partidos y todos van a intentar rascarle al Depor. Eso, vamos, lo tengo más claro agua. Por otro lado, no sé yo
Bueno, lo que comentaba en el podcast esta semana es que al no estar Idiáquez en el banquillo, igual se notó mucho para los jugadores e igual volvemos a la dinámica esa de las victorias. A ver, bueno, obviamente que no está entrenando en el banquillo, está claro que influye. Yo, a ver, no podemos empatar otro partido ni podemos perderlo. Tenemos que ganar. Sí, sí, eso está claro. Tenemos que dependemos ganar de nosotros porque, mismos. Claro, porque también es lo que tú dices. Ahora mismo todo el mundo va a intentar, va a pegar como un subidón de nivel porque se está jugando todo el mundo algo. Y obviamente si le rascas al Depor, seguramente sabes que otro equipo no se lo va a rascar. Sí. Entonces, tienes que, contra el Depor tienes que jugarte una final, ¿sabes? No hay otra manera de ganarle, tienes que jugarte una final. Entonces, ojo con eso y ojo con... No me parece una locura esto de que le preguntaron que si Lucas esta semana no está, pero cuidado las siguientes semanas. Me parece importante recuperar a Lucas. Yo prefiero que no juegue esta semana, que empiece a entrenar el miércoles aparte del grupo y que la semana que viene encuentre de suplente. No podemos permitirnos perder ahora mismo, estar un mes lesionados, perderse la temporada. Sí, yo creo que perder a Lucas ahora es joder el ascenso. Como nos pasó con Quiles en la temporada pasada. Claro, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Yo, vamos con mucha calma. Mañana hay que ganar como sea. Como sea, y hay que recuperar a Lucas. Desde luego. Porque dices, aunque no lo parezca, que el Depor es líder, cuando te he hecho la pregunta sobre un poco de la confianza. No sé un poco a qué te refieres con eso. No sé si crees que a lo mejor en el clima o en el ambiente o en el entorno, que los dos últimos empates han rebajado un poco la euforia, ¿no? No sé a qué te referías con eso. No, me refería a que, bueno, que a veces cuando empatas en casa, pues tú mismo puedes tener la sensación de que has hecho un mal partido, de que no te han salido las cosas y puedes tener un poco de decepción, pero bueno, luego cuando vuelves a mirar la tabla, pues dices, a pesar de haber empatado, seguimos líderes. Va. Buenos días, Pedro Barreiros de La buenos Voz. Días. Preguntarte un poquito por los rivales que están también ahí arriba con el Deportivo en la clasificación. Acaba de cambiar la Ponferradina de entrenador, también el Celta Fortuna. Yo no sé cuál de estos rivales que están con ellos puede ser el principal rival del Deportivo para ese ascenso directo. Yo creo que son todos. Si miráis la tabla, yo creo que los que estamos ahí, los 5 o 6 primeros, todos tenemos opciones porque quedan 30 puntos en juego y van a pasar un montón de cosas. Hay enfrentamientos directos, estamos todos en un partido en muy poquita distancia y bueno, pues igual que nosotros cogimos una racha muy buena, pues el que coja una racha ahora, pues evidentemente es más definitivo. Bueno, pues yo creo que cada equipo tiene su potencial, los que tú has nombrado y los otros que están ahí con nosotros y bueno, yo creo que va a ser una bonita batalla para conseguir esa primera posición en la que yo creo que estamos todos ahí metidos y vamos a pelear cada uno con sus opciones. Aquí el periodista se olvidó del Barça B, que yo lo veo más peligroso que cualquiera de los otros dos, porque tanto al Nasti como a la Ponferradina no le tenemos el Golaveras ganado. Y el que viene recortando puntos es el Barça B, ¿eh? Yo veo al Barça B fuerte y veo al Nasti fuerte. Yo creo que la Ponferradina... A ver, igual me equivoco y después asciendo la Ponferradina. Pero, sí, bueno, efecto cambio de entrenador, vete tú a saber, no, eso pasa mucho. No sé. Sí, hay que tener en cuenta. Pero da igual, es lo que digo yo siempre, no podemos mirar atrás, tenemos que ir nosotros. Sí, nosotros tenemos que hacer nuestros deberes. Dependemos de nosotros mismos, hay que hacer los deberes y ya está, no hay más. Exacto. Comentabas que valoraréis ahora lo de Lucas, la convocatoria saldrá después. ¿Se podría posponer esa valoración a mañana por la mañana y que el jugador viaje? O... Sí, también. Sí, tenemos que valorar todas las opciones porque, bueno, porque evidentemente también tenemos que pensar en el rival y en que no tenga muchas pistas. Bueno, yo aquí lo que hablábamos, prefiero que Lucas no juegue contra el Rayo Majadahonda, pero que pueda llegar a todos los partidos que quedan. Sobre todo el que más me interesa, yo creo que es el Barça B, que va a ser el más difícil de los que quedan, aunque sea en Riazor. Sí, no, y al final, joder, como llegues ahí muy ajustado de puntos, ahí te juegas el ascenso, como quien dice, ¿no? Justo. Y tal y como está el Barça, el primer equipo del Barça, el segundo equipo en segunda... También es una inyección económica importante. Sí, sí. Sí.
un poco la otra ausencia, ¿no? La de David Mella, en este caso segura, porque está con la selección. No sé qué pierde el Depor sin David Mella, qué pierde en el juego que queréis proponer, y sobre todo habla siempre, ¿no?, de que los cambios hombre por hombre no existen, porque cada uno tiene sus características. ¿Y cómo puede variar el juego del Depor mañana ante la ausencia de un futbolista como Mella? Esto te lo contesto yo. Creo que ya lo dijiste tú, ¿no? Que perdemos verticalidad. Verticalidad. Perdemos mucha verticalidad. Es el jugador más vertical del Depor. Se llama puras de la categoría y no hay... A ver qué decidía. Pongas a quien bueno, pongas. Pues evidentemente va a variar, por supuesto, porque David es solo David y Luis es solo Luis y Davo es solo Davo y Callarga es solo Callarga y Raúl es solo Raúl y bueno, cada uno tiene unos comportamientos naturales, ¿no?, propios. Bueno, pues ya te digo que siempre intento buscar yo las complementariedades mejores para aprovechar las mejores cualidades de nuestros jugadores. Bueno, pues hombre, David es un jugador que tiene unas condiciones muy especiales porque es un gran driblador, un jugador que ataca los espacios de maravilla y bueno, pues tenemos que ser capaces de buscar ese tipo de comportamientos entre todos para también cuando el rival venga un poquito alto a apretarnos poder encontrar sus espaldas. Bueno, poco más que añadir, lo que ya dijimos. Sí. Ahora me sorprende que solo haya sido enfocado Lucas y Mella. O sea, y un par de preguntas sobre el partido de mañana, pero Lucas, Mella. Sí, a ver, como estuvo, son los que estuvieron así. Bueno, Mella ya nada que estuvo con la selección, pero Lucas, como estuvo trabajando tan al margen toda la semana, pues es normal que haya preocupación por él. Uh-huh. Pero bueno, para terminar esta previa. Vamos a tirar una porra para el partido del Rayo Majadahonda Depor. Empiezo yo, si quieres. Yo digo un 1-2. Vamos a sufrir. Yo digo 0-2. Yo creo que vamos a sufrir, pero meteremos el segundo al final y no vamos a encajar. Creo que ya que sabe que si mañana encajamos un gol es muy complicado meter dos. Tenemos que, sin Lucas, sin ese jugador que te tira el pase al espacio, que te haga el penúltimo pase. Mañana tenemos que fortalecernos atrás y no encajar, seguro. Bueno, estoy de acuerdo. Pues nada, gente, si os ha molado este nuevo formatín, dejadlo en los comentarios, dejadnos vuestras porras y tal. Dejad vuestro like, suscribiros si os ha molado y nos vemos el lunes en el directo en Twitch del podcast a las 10:30 que tenemos invitado. Nos vemos en el siguiente. Un beso. Chao.